Mr. Ordañez, good evening. Good evening. Good evening. So time's up, guys. Yes, you are here. Okay, Christian, good evening. I think so that just you are here right now. I mean, so. Yes. I don't know what happened with the others. I don't know really what happened because they have to be here, but if they are not here, so I don't know what's happening. So now we can spend time talking because we are gonna wait for your classmates come and teacher. Okay, por los datos. Okay, first one. So, how was your day today, Christian? Was really busy because I have to do some design for another countries. Really? So, and I have to do how do you say vinilo? Vinyl? I think so that the vinyl is the English word. No, it's a Spanish word. Mm-hmm. Vinil is the English word. I have to do some vinyl for Honduras and El Salvador. It's okay. So it means that you work internationally. Yeah, good. Yeah, vinyl is the word in English. Yeah, with all the countries in Central America. Oh, good. Isamar, welcome, Isamar. I don't know what happened to her. So sorry, I'm tired today. And still is, what? Tuesday. Wilfredo, oh my God, everybody's coming. It's like the rain, everybody's coming down. It's like the rain. I mean, I was expecting for everybody. I think so that everybody have a busy day. Maritza, Isamar, Graciela, Wilfredo, Cristina, get out because I think so that internet. So, let me see, what do we have to do? Welcome, participant, to class, review, previous topic, talk, go over extra examples. So, good evening, everybody. I'm happy because you are here. I'm very, very happy. Just let me see something. Okay. Let me see. Tell me, what's up? Adi Beatriz me comenta que no hay energía eléctrica en su casa y por eso no se va a poder conectar. Okay. So, está bien entonces, ya quedó aquí registrado. Ok. Bueno, welcome to PNIT, everybody, or English for Work program. This is our session number 7th, I think so. This is also a topic that it's very, very important as all of them. But in this case, we have to learn how to create direct questions in simple present. But before we go for the topic, we can review what we studied yesterday. And if I remember, yesterday we studied the simple present. Okay. Entonces, para empezar, vamos al chat, por ejemplo, y escriba una oración en presente simple de algo que hizo su compañera. O sea, no va a decir, mire, algo así como, por ejemplo, voy a ir yo. Ella copió... She copies papers, por ejemplo. Mire, ahí ya hice una yo. Puede hacer también una usted, por ejemplo. I present a, oh my God, a report. ¿Ah? Por ejemplo, I present a report. Entonces, vamos a escribir oraciones en presente simple. Ahorita todas afirmativas. Empecemos. Hello, hello. I'm waiting forward to reading your sentences. Muy bien, Christian. She plays with her students. Ella juega, solo que es with her. En este caso, Christian. Para corregir, sería... Es her students. Perfecto. He works every day. Muy bien, Graciela. She sends. ¿Qué pasó ahí, Claudia Marcela Rosales? She sends. She teaches mathematics. Muy bien. Sí, ¿verdad, Marcela? She sends. Porque es una tercera persona. Y está corregida. She sends a memorandum to everyone. She plays with her students. She teaches mathematics. ¿Qué hay de los otros? Ah, perfecto. She works all day. Perfecto. Muy bien, muy bien, muy bien. Vamos, ¿quiénes me faltan? Y además, ¿por qué se limitan a una? You can write down more than one. Podemos escribir más de una. Give me a moment, please. Sigamos escribiendo, niños. Solo dos más. He pays bills. Muy bien, Marcela. He draws plans. Muy bien. ¿Qué hay de los demás? He designs a house. Designs. No sé si aquí le corrijo, Christian. Designs a house. Quiero ver. Design. Uy. Designs. Signs. Es así. Science, we learn English in the week, muy bien. They drink soda in the party. She likes the coffee with milk. She meets her boss, muy bien. Ahora las oraciones que ha hecho, volvámoslas en negativas. Muy bien. En negativas. Muy bien, Javier, he works at the night, aunque es he works at night. La expresión es at night. No es at the night, es he works at night. Veamos, he doesn't work every day. He doesn't work in the morning. I am not like Ingmer. Hemos confundido en el caso Ingmer. Corrijo. Es... Don't like coffee with milk. Ahí está. He doesn't draw plans. She doesn't meet her boss. Carla, tenemos que trabajar. Ahí es. She doesn't She doesn't work today. Ahí están corregidas. Bien, perfecto. Good evening. Good evening, Brenda. They don't drink soda in the party. Ya pasó, lista, teacher. No, Brenda, tranquila. Ya ahorita hacia eso vamos. She doesn't work today. She doesn't send memorandum. Hoy sí, estamos bien. Marcela, espéreme que no puedo manejar. Ok, Carla, tranquila. Entonces, mejor no escriba. Háganme saber cosas así, niños, para no pedirles así algo, pues no vaya a ser que by my cause you get an accident. He doesn't pay bills. ¿Sí? Muy bien. Paso lista y vaya grabándose la oración que escribió. Me la va a decir oralmente, ya sea que le diga positiva o negativa. Estoy ahorita. Siendo atacado, niños. Have mercy of me, because I'm under attack. ¿Saben qué es lo peor? Que va a quedar grabado esto. Quedar grabado ahí como que estoy bajo ataque alienígena. Uy. Teacher, me están fallando los datos en un momento. Ok, está bien, Isamar. Martes, no te cases ni te embarques, así decían antes las abuelas, pero bueno, era dicho. Adi Beatriz Reyes Granados, no here. Ana Cristina Hernández Serrano. Sí. Ana Cristina Hernández Serrano. ¿Qué le pasó a Ana? No sé. La vi por ahí. Brenda Yvette Moreno Rivera. Present, teacher. Bien. Claudia Claribel Mengíbar de Santa María. Present. Good. Claudia Marcela Rosales Orantes. Present. Muy bien, Cristian Alejandro Ordóñez Arevalo. Present. Ok. Doris Alejandra Bolaños Cerón. Present. Good. Francisco Javier Erazo Celaya. Here. Good. Graciela Saray Ramírez Cepeda. Present. Ingmer Argueta Ramos. Good. Y Samar Andrea Cárcamo se va a conectar después. Andaban datos y se le quedaron. Jessica Otilia Torres. Ah, okay, ya la vi. Perfecto. Jessica Otilia. Es que tardado, pero escucho. Ah, bye. Perfecto. Jessica Otilia Torres. José Alexander Pérez. Present. Good. Carla Yanet González Cruz. Present. Good. Maritza Elizabeth Martínez. Present. Good. Patrick Beatriz Quintanilla. I'm here. Good. René William Torres Hernández. Esta ya había venido. No, no venido. Rosina Elizabeth Reyes Tobar. Present. Good. Susana Carolina Rosales Escobar. Present. Good. Wilfredo René Mendoza Otero. Present. Good. Bueno, creo que ya estamos todos, entonces. Bien, vaya, rápidamente. Oración, recuérdense que escribió una, me la va a decir oralmente, ¿verdad? Alejandro. Negativa. She doesn't play with her students. Muy bien. Marcela, negativa. ¿Al cuál puse? Ay, espérame, no me acuerdo. Se le fue, agárrela. Era... he doesn't pay bills. Ok, he doesn't pay bills. Patrick. Se me había cortado. So sorry, Patrick. Positiva. Positiva. They drink soda in the party. Ok. Francisco Javier, positiva. He works at night. He works at night. ¿Verdad? Muy bien. Work. Works. Que tiene la S. Ok, Graciela Saray. Se me movió. Se fue. Ah, ok. Graciela Saray ya estuvo, ¿no? ¿Verdad? Positiva. Por favor. She works every day. She works every day. Muy bien. Claudia Claribel. Positiva. Si quiere Claribel, no sé cómo está su ancho de banda. Se ve que tiene bastantes problemas. Quizás por lo menos ahorita. Hola. Bueno, no sé, yo le digo, pero si usted... My work. Es que se le corta bastante. I like my work. I like my work, perfecto. Maritza, Elizabeth. Maritza. ¿Positiva o negativa? Negativa. Es que como no la había visto que se conectara, pero no sé. Negative. She doesn't meet with her boss. Ok. Rosina. Yes, teacher. Positiva. Hi. Positive. I am a professional. I am a professional. Está bien la versión. Se salva, no, está bien, se salva. Isamar. Ay. Tengo problemas. Ah, bye. Perfecto. Estoy teniendo problemas. Ok. Hola. Sí, le escuchamos. Sí, está bien. Vaya, está bien. Brenda Yvette. Tengo problemas. Ando en el carro aún. Dígame, teacher. Le digo mi oración afirmativa. Sí. O lo de Rosina. ¿Qué era lo de Rosina? Diga, no la entendí tampoco. Yo creo que ella dijo de she is professional. She is a professional. Ok, va. Porque ella dijo I am professional. Ajá. Va, pero por eso dije que se salvó. Deme una a usted hoy. Positiva. Teacher, yo no sé si es su banda o la mía, pero lo oigo entrecortado. Yo le escucho entrecortado a usted, no sé si es mi inter o el suyo. Se le escucha cortado a él por ratitos y también como que se va. Ajá. A saber, ya voy a indagar si no me están robando inter, fíjense, ya me está afligiendo esto. Sí, pero no sé si es el ancho de banda. La cara se le queda así como trabada. Me queda... Como congelado. Y eso. No, pero eso es de mucho trabajo, no mentiras. Ajá. Pero, va. Lo malo es que a veces queda enojado. Ahorita quedó sonriendo. ¿Cómo estamos ahorita? ¿Ya me escuchan mejor? ¿O siempre se oye cortado? Ya un poco mejor. Ok. Sí, se escucha mejor. Vale. Entonces, deme una positiva, Brenda, por favor. Una positiva, ok. ¿En primera persona o en tercera persona? En tercera. En tercera persona. Ok. She is a very happy. Ajá. She is a very happy. She is very happy sería o she is a very happy person. Ah, ok. She is a very happy person. Ajá, ahí sí. Ahí sí está mejor. Se quedó congelado. Ay, no. Okay. No sé qué es. Okay. De verdad se había quedado congelado de nuevo, tío. Sí, sí, así veo que les está llegando cortado el mensaje. Quizás... solo déjenme, me voy a reportar acá que problemas con el inter, voy a desconectar cámara, oyen, tal vez mejor el ancho de banda y el audio, ¿ok? Ok. 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 Solo quiero corroborar. ¿Mejora el audio? Yes, teacher. Vaya, se confirma. Perfecto, entonces. Ok. Bien, entonces sigamos. Estábamos. Carla Yanet, regáleme una oración afirmativa. Ok. She watches his TV program. She watches her TV program. ¿Está bien? Her TV program. Así es. Wilfredo. Una positiva, una negativa, regalen usted. She doesn't have a computer. Muy bien, she doesn't have a computer. Well, excellent. Muy bien. José Alexander Pérez. Sí, sí, teacher. Una positiva, una afirmativa. I draw planes. Y la negativa sería I don't make up. Ok, perfecto. Él no se maquilla. Muy bien. Doris Alejandra. Good evening. Good evening. Una negativa. She doesn't like cat. She doesn't like cats. Muy bien. Susana, una afirmativa. She writes a book. Muy bien, excelente. Ingmer, una negativa. Tiene problemas con el audio. Casi no entendimos. Si no, escríbala entonces, Ingmer, no se preocupe. Que enciendan sus cámaras. Vaya, Mayra Rodríguez dice, enciendan sus cámaras los participantes, por favor. Es mensaje. Yo, niños, ya solicité un permiso y se los dije ahorita, por problemas con el Inter, pero ahorita tenemos a la asesora, ya ven, y se notaba ahí, pero dice un mensaje, por favor, ahí, vemos que encendamos las cámaras, niños. Saben que ya les había dicho, aclaro que yo ya otro momento lo voy a encender, quizás cuando se estabilice el Inter, pero ahorita, pues ustedes me reportaron problemas de audio y creo que ya me escuchan mejor. Confirmen alguien si ya me escucha mejor ahorita sin cámara. Definitivamente. Perfectamente. Va. Definitivamente. Perfecto, aunque ya vamos a hacer otra prueba, tal vez un poquito más adelante, porque también yo tengo que encenderla, pero ahorita la apagué para mejor precio. Bien, entonces vamos a lo siguiente. Lo siguiente es entonces ya la clase. Ya tuvimos práctica, vamos a la clase, ¿ok? Es clase también, pero vamos. Por favor, ya saben lo de las cámaras. Cards, English for Work Program, Basic Module Number 1. The topic of today is yes, no questions and short answer. How to create. Thank you, Ingmer. I don't like to listen music, solo para ahí ya se la corrijo. I don't like to listen to music. Ya le voy a corregir eso. ¿Qué vamos a ver ahora? Entonces, hoy nos toca ver yes, no questions. ¿Ok? ¿Cómo se hacen las yes, no questions? Acá está el repaso de lo que vimos hoy. Affirmative statements, negative statements. Pero ya acá está. Question with do and does. Do and does es lo que usamos para hacer preguntas directas en inglés. Los auxiliares que usted se recuerda que estábamos usando para hacer las oraciones en negativa sirven para hacer preguntas. El do y el das. Mire, do se usa con estas personas. O sea que do se usa con I, you, we, they. Hablando de eso, niños, no les mandé la presentación de ayer, ¿verdad? Me disculpo, quizás he estado ocupado y se me fue. Pero hoy les voy a mandar entonces la de ayer y la de hoy. Hoy antes de mandar esto o mañana a primera hora. Y me disculpo, se me había ido. Hasta ahorita estoy viendo que no. Entonces me disculpo y tienen mi palabra que ahora o a más tardar mañana yo estoy mandando las presentaciones. Veamos, do entonces. Sí, perfecto. Perfecto, no hay problema, Ingmer. Va, veamos, do entonces. Do I, do you, do we, do they. ¿Cuál es entonces la estructura? La estructura sería primero el auxiliar para una pregunta, luego el sujeto y luego el verbo y después pues algún complemento. Si son terceras personas, el auxiliar es das, luego el sujeto puede ser he, she, and it, y luego el verbo. Do you go to work? ¿Vas a trabajar? Do you prepare reports? ¿Preparas los reportes? Do you draw plans? ¿Tú haces planos? Do you design logotypes? ¿Diseñas logotipos? Does she teach English? ¿Enseña ella inglés? Does she teach English? Entonces, de esa forma se hace la pregunta. Ya si usted le quiere ir ahí a alguien decir, ¿me amas? ¿Cómo se haría? Do you love me? Así se hace la pregunta. Do you, verbo, y complemento. Do you love me? Canción. Una pregunta de Bob George. Do you really wanna hurt me? Do you really wanna make me cry? Hay otra que yo no sé que sigue, pero solo me acuerdo que dice do you remember? Ah, vaya, ven, otra. Muy bien, Patrick. Ajá. Va, entonces ahí está. Así se hacen las preguntas de este tipo, usando el auxiliar do al principio. ¿Qué va primero? El do, luego el subject, luego el verbo y de último el complemento. Y aquí está, mire, por ejemplo, en las afirmativas tenemos you speak English, tú hablas inglés. Mire, pero en español, ¿cuál es la pregunta? ¿Cómo se hace entonces? En español a veces lo que cambia es la entonación. O a dónde va el sujeto. ¿Hablas tú inglés? En inglés solo agregamos el do antes. Mire, vea qué sencillo. Vea, aquí está el ejemplo. Esta es en afirmativa. Dice, ¿cómo la hacemos en pregunta? Solo agregamos el do y la question mark. Así de sencillo. Perdón, como dice el coloquialismo salvadoreño, tachiche eso, dicen. ¿Ah? Chiche, está, dicen. ¿Ah? Ese es un coloquialismo salvadoreño. Entonces tenemos do, solo agregamos do a la oración y el question mark, así se llama. Por ejemplo, entonces, todas las oraciones que usted hizo, ¿cómo las puedo hacer en preguntas? Dicho, ah, solo agrego el do y la question mark. Ah, pero si es tercera persona, hacemos lo mismo. Y entonces, ¿qué cambia? Vea, lo único que cambia es que el auxiliar ya no es do, sino que es das. El question mark es el mismo. Y al verbo ya no le agregamos la S que sí tenía cuando hacemos un afirmativo en tercera persona. He speaks English. Aquí digo, does he speak English? Así de sencillo. Así se forman las preguntas, niños. ¿Preguntas con esto? No, gracias. Está claro como el, Como la horchata que nos tomábamos antes en las fiestas. Como el agua. Veamos una vez más. Y aquí ya vamos a ver un poquito. No explico del todo cómo se hacen las preguntas, cómo se responden, ya lo vamos a explicar. Si no lo explicar de un solo, ya veremos cómo sigue el asunto. We use do or does to make questions. Usamos do and does para hacer preguntas. Y una vez más, ¿verdad? El do se usa para preguntas. Vamos. So sorry. Así. El do se usa con cuáles pronombres? I, you, we, and they. Do you eat bread? Come pan dulce. Y con el he, she, and it, el does. Does he, does she, does it. Ok. El verbo no cambia en tercera persona singular. Aquí cuando es pregunta. Does she, no se dice it's, por eso lo ha tachado aquí, mire. Sino que dice, does she eat bread? Y así es. Las respuestas cortas, que ya lo vamos a ver más ampliado, son de dos tipos en este caso. Afirmativa o negativa. Entonces, la afirmativa, yes, coma, pronombre y auxiliar. Yes, I do, con el punto. Y luego aquí, no, I don't. Luego, en afirmativa, tercera persona, yes, she does. Negativa, no, she doesn't. Esas básicamente son las formas. Cierro aquí. Dejo de compartir. Preguntas hasta aquí, chicos. Hey. Preguntas. Preguntas. No me oyen, me volví a quedar congelado. No, teacher. Bye. I don't have questions. Voy a hacérselo ya ocupando el tema, pues, do you have questions? ¿Cómo se respondería? Any questions. No, así no, Patrick. I don't any questions. No. I don't. Es una respuesta corta, ¿cómo es? No, I don't. Exacto, no, I don't. Es una respuesta. Okay. Y si tuvieran preguntas, y se le digo, do you have questions? Y me responde positivo. Yes, I do. Yes, I do. Yes, I do. Es como con el auxiliar con el que me preguntan es fácil, digamos, con ese tengo que responder en este caso. Entonces, así estamos. Si no hay preguntas, veamos la última lámina y después nos vamos a quedar trabajando. Hay mucho trabajo por hacer. Vamos a ver, compartir. Vaya, aquí está la última lámina. Voy a ponerla en grande. Vea. Yes, no question. Do I like ice cream? ¿Me gusta a mí el helado? Yes, I do. Yes, I do. Oh, I don't. No, I don't. O yes, you do. O no, you don't. You do not. Aquí es una forma. ¿Por qué lo puede hacer así? Yo no les recomiendo que la usen. Yo se las enseño, pero no la usen porque es la forma más británica. Los británicos no cortan mucho. Ellos dicen, no, you do not. Pero usted, como estamos aprendiendo inglés norteamericano, decimos, no, I don't o no, you don't. Vaya, como les dije, la pregunta, pregúntele, ¿me amas? Do you love me? Do you love me? I don't. Yo no sé, ya van ustedes. Ay, Rosina, no, yo no sé. Yo, aquí está el ejemplo, niño. Yes, I do. No, I don't. No sé, ahí usted sabrá. Yo solo le doy el ejemplo, ¿ok? Saber en quién está pensando. Ah, bueno, sigamos, pues, siguiente. Teacher, ¿y para decir en inglés no sé? I don't know. I don't know. I don't know. I don't know. También si le voy a enseñar la otra, va. I'm not sure. Y quizás. No estoy seguro. No estoy seguro, I'm not sure. Maybe también. ¿Ah? Maybe. Maybe. Ah, esa está bien, Patrick. Maybe. Muy bien. Veamos. Does he work in a bank? ¿Trabaja él en un banco? No, he doesn't. No, he doesn't. ¿O si es sí? Yes, he does. Yes, he does. Recuerden, yes, he does. Does. Vale, leamos todos la siguiente, pues, aunque se oiga siempre cortado. Does she trust him? ¿Cómo se dice? Ah, does she trust him? Trust him. Trust him. Esa también es una pregunta que usted le puede hacer, quiero ver, ¿cómo le digo? A ella. Si ella confía en él. ¿Qué así significa? Confía ella en él. A ella. A ella. O a él, pues vaya, no sé cómo sería. Espérense, déjeme pensar. No, después lo pensamos. No, para nada. A ver, vamos a la respuesta. How do you say? ¿Y cómo se responde? She doesn't. Para nada. Ah, ¿cómo dice para nada? No sé. Anything, maybe. Anything. 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 Ajá, anything. Va, la siguiente pregunta, ¿cómo va? Does it work loudly? Loudly. Loudly. Respuesta. Yes, it does. Yes, it does. No, it doesn't. No, it doesn't. No, it doesn't. Does not. Vaya, esta pregunta se la puede hacer también aquí, así, crucial. ¿Ah? ¿Nos conocemos el uno al otro? Do we know? A ver, niño, aquí están los amigos. Each other. Exacto, no, we know each other. Teacher, yes, very interesting. ¿Verdad que bien interesante las preguntas, verdad? Face to face, no, pero. Mi respuesta, ¿cómo sería? ¿Ah? ¿Cómo sería la respuesta? ¿Afirmativa? Yes, we know. Ah, afirmativa. Por no ver, dígalas con sinceridad, responda, pues vaya. No, we doesn't. Maybe. Maybe. ¿Quién sabe? Ay, conocer al 100%. Está hablando sentimientos. Pasemos a otra, vaya, esta está más interesante. ¿Cómo dice la? Algunos. Some. Porque algunos sí los conozco. Al 100% no. Some, ¿cómo se dice? Algunos some. Ah, ok. Somebody, entonces. Algunos sí los conozco. Ajá. Some o somebody o something. Somebody. Ok. Ajá. La siguiente pregunta ya no es tan así tan profunda. Vaya, vamos a la siguiente. Do you like jumping? Exacto. Do you like jumping? Do you like jumping? No, ajá. We don't. Yes, we do. No, yes, we do. Perdón. We do. Yes, we do. No, we do. No, not. We don't. Yes, oh, we don't. We don't. No, we don't. O yes, we do. Yes, we do. We do. Ok. Y la última. Do they give money? Yes, do they give money? Do. Money. Yes, they money do. For me. Do they money. They do. Y si fuera con él, ¿cómo sería? Do he give does money? He? Does he give money? Give. No. Yes. He does not. He doesn't. No, he doesn't. Ya se emocionó Rosina, Bárbara Rosina. Entonces, ahí tienen. Ya les dejé algunas preguntas profundas, niños, para que las piensen y las mediten. En inglés, obviamente, ¿verdad? Dejo de compartir. Tenemos micrófonos otra vez. Vale. Primero les mandaré algunas hojas. Luego vamos a hablar sobre las ¿eh? Sobre lo que hace su compañero diariamente. ¿Cómo lo podemos hacer? Lo voy a cerrar un poco, Carla. Ah, ya estuvo. Va. ¿Cómo lo podemos hacer? Por ejemplo, digamos, ¿se recuerdan que ayer hicimos 3 cosas que hacíamos en nuestro trabajo, verdad? ¿Sí? ¿Sí? Sí. Ah, va. Aunque sea así, no pongan mierdas. Va. Con esas 3 cosas yo le puedo preguntar a mi compañero. Por ejemplo, no sé, que me voy a recordar, no sé, no me recuerdo de algo ahorita. Ah, por ejemplo, a Christian, do you do the signs, Christian? ¿Usted hace diseño? Do you do the signs? Yes, I do. Do you prepare coffee? Yes, I do. Ah, okay. Do you make the cleaning? No, I don't. Bye. Entonces, ¿se dan cuenta? ¿Sí? Vamos haciendo preguntas. Pero primero, para el ensayo, les voy a enviar una hoja para que vayan ya respondiendo, para que vayan sabiendo la estructura y ya luego entrevisten, así como que si ustedes pónganse en el lugar de jefe y pregúntele lo que hizo en el día, pídale cuentas, preparó clases a los profesores, evaluó, participaron. Do you do this? Do you do this? Do you make this? Do you prepare this? Do you... qué sé yo, ¿sí me doy a entender? Y si se quiere poner así como jefe más apretado, pregúntele por el otro o por la otra. Mire, y ella preparó clases. ¿Does she prepare classes? ¿Ah? Y ella hizo lo que le correspondía. Y a usted si le dice sí y cubre al compañero, le dice no, no lo hizo, fíjese. Vea cuál de los dos compañeros es. ¿Me doy a entender? Yes. Eso. Yes, teacher. Perfecto, entonces lo dividiré en grupos ahorita. Por favor, traten de entrar todos. A veces se me quedan algunos en las salas centrales. Vamos a ver. Brenda siempre está con 2. Ah, con 2, ¿verdad? Bye. Ahorita, porque hoy lo tengo que hacer antes. Si no, se me va la... Veamos... Vale, ahí está entonces. Abrir y luego en lo que van ingresando les envío la primera parte a la página, ¿ok? Al WhatsApp. Okay. Ahí está la hoja. ¿Ya le llegó? Ok. Ya. Va, entonces pueden ver ahí en el recuadro de arriba está una vez más como un repaso de cómo se hacen esas cosas del presente simple, ¿verdad? De cómo se hacen preguntas, por ejemplo. ¿Sí? Y ahí, ¿qué va a hacer usted? Le da, por ejemplo, el ejemplo de cómo crear la primera pregunta. Ahí está la primera pregunta. ¿Cuál sería la segunda? Mary gets up at 6 o'clock. ¿Cómo se haría la pregunta? Sería, ¿does Mary get up at 6 o'clock? Perfecto, y le da respuesta. Y así seguimos. Y así son. Y después, si se aburren, pueden preguntársela entre ustedes. Ok. Okay. Oye, pero a ver, ¿por qué te estamos enseñando a manejar? Ok, vamos a ver. Completar las oraciones, entonces. Así dijo el ciego y nunca vio. Qué terrible, qué ciego. Así dice. Así como, ¿cuál es el colmo de los colmos? Dicen. Ese no me lo sé. No, qué barbaridad. Un mudo le dijo a un sordo que el calvo se estaba peinando y el ciego lo estaba mirando. Creo que algo así. Vaya, ya ve. Ah, esa no me la sabía. No. A mis alumnos se la voy a ir a decir porque ellos me bajan un montón. Patrick, qué barbaridad, Patrick. Como dicen los muchachos ahí, le falta escuela. No, pero sí digo que estas nuevas generaciones ya no se saben los dichos de las abuelitas. Sí, es cierto. Eso o los salvadoreñismos. Ay, qué emoción. ¿Cuál nueva generación, hombre? O los estudiantes, dice la nueva generación, ya no saben qué son esas cosas. Eso sí. Vaya, si no tienen problemas, ¿qué van a hacer? Vamos, yo entiendo que están las oraciones en forma afirmativa, tenemos que convertirlas en preguntas y luego responderlas. Exacto, así es. Y si se aburren, las preguntan entre ustedes y ya les voy a mandar la siguiente hoja. No, 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 tranquilo. Sí, no mande más. Porque hay que trabajar. Vaya, live in Australia. Yes. Ya estuvo, ya las terminaron aquí. Aquí ni me preguntan, mejor ya me voy. Ahí las ensayan. Después, oye, niños, las ensayan. Y ustedes ahí me incluyen a Wilfredo y pueden hacer preguntas entre ustedes. Ok. It's up at 6 o'clock. Answer yes. Como es Mari, ya sabemos, she does. O no, she doesn't. Ay, Rosina, esta clase ha sido la suya, Rosina. Ah. La clase es la suya, Rosina. Ayer creo que era la de Graciela, que vi que Graciela explicando y todo. Hoy es la de Rosina. Rosina hoy ayer estaba la... dificilísima. Pero hoy esta está como piece of cake. Así se dice en inglés, pero... pan comido. Ay, no me siento que ya les está explicando aquí a las chicas. Está bien. Piece of cake. Ya después está las pueden hacer entre ustedes las preguntas, ¿ok? Ok, teacher. It's rain a lot in that country. Rains a lot. It's a country. Entonces, como it's es también does. Entonces, does es la pregunta. Does it rains a lot in that country? Es la pregunta. Yes, it does. Y no, it doesn't. No le digo, pues mejor me voy de aquí. No, no. Y con todo está Rosina. Ahorita ya estuvo. Ya le voy a mandar la segunda hoja. Ahí tengo otra hoja. No. Sí, por favor, sí. Ah, hoy sí. Ayer estaba yo creo que todos estábamos dando vía. No, pero ya hoy, ya más o menos, ya entendí. Esta sí. No, esta es buenísima. Esta sí dice. Ok. Yes, it does. Oh, no, it doesn't. It doesn't, ajá. Sería otra. Inventémonos otra. Mi amor, quiero ver. It's sunrise. No, it's sunrise. Get up at 6 a.m. Como it's. I don't understand. Sunrise es como el atardecer. Ah. Ajá. Ajá. El atardecer se levanta a las, o se pone, pero no sé si sería put. No sé. Lo que pasa es que en ese caso es la forma de la pregunta. En ese caso es como, no se hace con das, Carla. Sería algo así como is it. Is it the sunrise at 11, por ejemplo? Es el atardecer o la puesta del sol, o no, la puesta, ¿verdad? La puesta del sol a las 6, por ejemplo. Is it the sunrise at 8 o'clock, as by example? Entonces, por el tipo de pregunta. Lo que pasa es que las preguntas que se hacen con do son preguntas directas. Generalmente, digamos, es la estructura. Como trabajas todos los días, do you work every day? Ajá. Ahí está ya la segunda hoja porque las vi un poquito aburridas. Ah, sí, es que muy poquitas estaban. Pero ahorita ya les mandé. Ahorita lo abrimos. ¿Le parecería aquí? Day. Sería do they living, no, live life in Australia. Dice una pregunta. Dígame. No sería living. En la 4. ¿En cuál? La 4. Ahorita. La última. Ajá. Como son, o sea, son ellos, ¿verdad? Sammy, Kelly. Sí. Ella, en este caso. Se escribe inicialmente Badu. Mi pregunta es. La estaba haciendo bien Alexander. Dudey. Ajá. Pero mi pregunta es si siempre hay que ponerle Sam y Kelly o solo se deja do they. No, porque they está tomando el lugar de Sam y Kelly. Ajá. Están sustituyéndolas diciendo ellos. Exacto. Por eso son ellos, ¿verdad? Exacto, son ellos. Ellos o ellas. Ajá. Aunque en este caso ellos, creo. Y en este caso, teacher, sería today living en Australia o live en Australia. Live in Australia. Do they live in Australia? Ellos viven en Australia. Do they live in Australia? Do they live in Australia? Yes, do they? Yes, no. Yes, they do. Yes, do they? Yes, they do. Yes, they do. Yes, they do. A ver, ha confundido este Ingmer. No, they don't. La cuarta dice with having to study for a history test in question. Con we es tú. Sería do we study? Do have to study. No, do we have to study for a history test? Do we have to study for a history test? For a history. Answers. History test. Yes, we do. And no, we don't. I don't. Number 5, Mitchell knows the answer. Question, does Mitchell know the answer? Yes, she does. No, she doesn't. The boss. El bus llega, sale en una hora. Como es it, es does the bus lives in an hour? Does the bus lives. ¿Cómo es? No, live. Sí, porque ahí se le quita la S, recuerden. Ah, sí, es cierto, sí, se le quita la S. Live in an hour. In an hour. Exacto, in an hour. No, es que este es el tema de Rosina. Este es el tema que le ha pegado así en el corazón y en el alma. El tema lo dominan. Pregunten, compañeros, pregunten ustedes. Come on, come on. Very good, Rosina. Gracias. Thank you. You're welcome. Yes. Vamos a ver. Ah, es que hice dos páginas, pero abajo solo es un poco. Ah, no, pero solo son otras 8 oraciones. La otra página está de más, pero solo son las 8 oraciones. Sí, hay un poco abajo. Ajá, está en blanco. No, hay un poco. Ah, por eso en la segunda página que mandé son 8 más. No, esas ya las hicimos. Las 8 primeras. Las 8 las 2. Perdón. Sí. No, ya las hicimos todas, los 2 documentos, pero son 8 en el segundo y son 4 en el primero. Ajá. Ahora, volvamos a repasarlas. Ingmer, si quieres repasémoslas. No, y también hoy se las pueden preguntar o ya no las repasen, hoy pregunten. Así hemos estado preguntándola, una pregunta y la respondo. Qué barbaridad con ustedes. ¿Saben qué hagan entonces? Empiecen a hacerse preguntas más personales, como por ejemplo, con el do. Ahora, no tan personales, refiriéndose al trabajo, obviamente, ¿verdad? Por ejemplo, así como les dije, ¿qué dije que iban a hacer? Que les iba a mandar a las primeras hojas, les dije, y después iban a hacer preguntas directas. Por ejemplo, ¿do you prepare coffee? En el trabajo, por ejemplo, ¿do you prepare coffee? Yes, I do. O no, I don't. Exacto. Pero ya no vayan yes I do o no I don't, sino que respondan. Las respuestas reales. Exacto. Ok. Y así váyanse. Okay. Do you, ajá. Sí. Do you listen music in your job? Esa. No, bueno, dele. Ok. No, I don't music in my work. ¿Estaba equivocada, teacher? No, es que solo corrigiendo que ese verbo se dice listen to. Ah. Ese verbo es listen to. Do you listen to? Do you listen to? Do you listen to music? Do you listen to music in your work? Okay. Exacto. Okay. Y la respuesta siempre solo no I do, así como no yes, I don't. Ajá. No, I don't because o no, solo no I don't. No I don't, o yes I do. Ah, okay. Okay. Do you like to work? Yes, I love my work. No, yes I do. I love my work. Así es. Yes. Do you have a good bus? I don't understand. Repeat, please. Okay. Do you have a good bus? A good bus. Tiene un buen jefe. Ya entendí. Yes, I do. Excellent. I have 3 very good. La 4 sería tenemos que estudiar o ellos estudian para. Do we have to study for a history test? Yeah. Yes. La respuesta sería yes, we do. No, we don't. No, we don't. La 5 sería she. Ajá, como sería she, sería does. Misha. Does she. ¿Cómo sería? Does Michelle. Does Michelle knows the answer? Yeah. No, now. Does Michelle know? No. Sí, porque es no. No, sorry. No, pero recuérdense que la S se pierde cuando hago las preguntas. Ajá. Sería. Does Michelle know the answer? Exacto. Does Michelle know the answer? Yes, Yes, she does. No, she doesn't. No, she doesn't. Mm-hmm. La tercera sería he, porque es él. No, sería. No. No, fish and chicken farm. It's too cool. Mucho hablan aquí, niños. Pueden ir ya creando preguntas sobre sus trabajos. Do you prepare the coffee? Do you create new designs? I mean, vamos, vayan ya sobre esa línea, que hay espacio. A las 9 y 10 los voy a sacar, ya hicieron unos ejercicios, pero luego los voy a ingresar otra vez para que sigan hablando ya sobre sus trabajos, ¿no? Ok. Ok. Ok, o sea que no es, es necesario que le pregunte sobre el trabajo de ella o de él, ¿verdad? Fíjense que por el enfoque sí podrían ser otras cosas, pero por el enfoque, por ser para trabajo, pues obviamente es lo que pedimos. Lo digo porque cuando busco el trabajo de Wilfredo no encuentro nada, no entiendo. Ah, es que... Es muy complicado. Es que el trabajo de él es bien así como... What you do. No sí, ya entendí, el pobre Wilfredo. Sí, es que ajá, es bien atípico, llamémosle así, para nosotros. Por eso es. Es bien atípico. Bueno, pero traten de hacerlo. Vamos. Do you have a question? Está en la plataforma. What about? ¿Qué es? ¿Qué no está? ¿Qué tenía está? Una pregunta. Tenemos una pregunta. Dígame. En la 8. Number 8. Ajá. Dice birds, o sea, pájaros en plural. Ajá. It's insects. Ajá. Entonces, ahí la pregunta es, como birds es it's, pero no sabemos porque no, están no es pájaros en plural. Son they, como me decía. Exacto. Como decía ahí, ¿cómo te llamas? Maritza. Maritza. Sí, así ajá, es. Maritza decía que era they. Así entonces, es do, they, it's insect. Ajá. Ah, gracias, Maritza. Entonces, yes, they do. No, they doesn't. Es, ¿Cómo? La última, ¿cómo? No, don't. Ah, vaya, pues. No, don't. Vaya, pues ya estoy yo así, feliz y me va ahí. No, don't. Gracias, Maritza. Sí, es cierto. Va. Esa era la pregunta. Entonces yes. Volvemos. Hoy pueden hacerlas entre ustedes, ya más orales, y contestarlas. Es que estamos con Jessica que no, entró un poquito tarde y no se dio cuenta de eso. Entonces vamos a empezar en la 1. Ah, ¿sí? Vaya, está bien. Gracias. En la 1, Jessica dice cabal, como es I work, you work, he works, she works, ahí te explican. Entonces, en trabajar, te dice cuando pones el do I, do you, y el does, que cabal es he, she, it. Cabal es solo eso, does, he, she, it. Sí, bien. ¿Ah? Sí, entendí. Aquí lo estoy viendo en el cuadrito de la página. Ajá, cabal. Ahí gracias. Está, cabal. Y con eso ya tú ya agarras todo. Jessica, entonces con la número 2 sería la cuestión. es Mari. Lo que dice Mari. Question. Ajá. Quiero ver. Es chino. Sí. No es chino, porque es Mari. Es quiero ver, dos. Yes. Dos. Yes. Ajá, ¿cómo quedaría la pregunta? Primero va el dos, Mari, y lo demás no me acuerdo cómo se pronuncia. Jet. Solo jet. Ajá, jet, sin la S. Ajá. Jet, up, 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 up. Get up, en todo caso es get up. Das Mary, get up. Ah, get up. Entonces sería das Mary, jet, get up. Get up. Así, ¿no? Ajá. Get up. Mm-hmm. Sigue. At the 6 o'clock. At 6 o'clock. Ajá. At 6 o'clock. At 6 o'clock. Entonces sería dos, Mary, get up at 6 o'clock. Ajá. Exacto. ¿Y la respuesta? No, no es esa. No. Esa es la pregunta. Esa es la pregunta. La respuesta. Yes, she does o no, she doesn't, Jessica. Ah, no. Ah, yes. Aquí estoy, niños. No me ha acostado. Además que tengo fondo, pero no estoy en mi cama. Solo para mostrarles que aquí estoy. Pero voy a detener el video, aunque ahorita me oyen bien. Quizás voy a seguir con cámara para efectos de revisión de estos videos. Si me empiezan a escuchar dichas, se le haya cortado algo, me avisan. Y entonces, ok, yo desconecto mi cámara, ¿ok? ¿Les parece, chicos? Ok, teacher. Bien, vamos entonces. Okay. Creo que el tema ha estado bastante entendible. Ya dije también cómo se dan las respuestas cortas. Ahí tienen las páginas. ¿Qué vamos a hacer ahorita? Vamos a volver a trabajar en grupos. Y cada quien va a preparar... Otra vez, agréguenle 2 cosas más a las que preparó de su trabajo ayer, ¿se recuerda? Ayer preparó 3, ¿verdad? Sí, ¿verdad? ¿Sí? Sí. Levántenme la mano sí, para saber. Sí, perfecto. Sí. Agréguenle 2 más. Entonces, gracias. Entonces, ¿qué va a suceder? Luego se va a presentar ahí con sus compañeros. Sus compañeros van a tomar nota de 1 o 2 cosas que usted hace y luego le van a preguntar. Le pueden preguntar por algo que haga o por algo que no haga. ¿Sí? Sí. Y es un plus, o sea, es algo más. Si usted quiere ya enlazar, y perdóneme... Cuando lo digo así, pero preguntar sobre el otro. Si uno a veces está así como, mira, y aquel trabajó vos. ¿Does she o does he? ¿Ok? Por ejemplo, si al otro le tocaba preparar café, entonces usted preguntes, ¿cómo le preguntaría si al otro le tocaba preparar café? Si a él le tocaba preparar café. ¿Ah? ¿Preparó ella el café? ¿Cómo sería la pregunta? ¿Does he... Ajá. ¿O él? ¿Does he make the coffee? Exacto. Este es el tema de Rosina, señores. Ya les voy a mandar todas las dudas a Rosina. Rosina ha sido máster hoy en este tema. Aparte que lo ha disfrutado, lo explica y dice, no, solo en una estaba ahí con dudas, pero de ahí todas. Pero qué bueno. Entonces, ¿sí se entiende qué vamos a hacer? Por favor, no quiero ir grupos callados. Ah, quiero ir gente that you are talking, I mean. Empiece a crear preguntas. Ojo, pueden irse a otros temas siempre con respeto, ¿verdad? Por ejemplo, voy a decir un tema familiar. Do you have sons? ¿Tienes hijos? Ya ese es un... Ajá. Ya usted dice, yes, I do, no, I don't. Ah, ok. Y así, o sea, recuérdense que aquí es fines didácticos. No se trata que yo quiero saber de su vida y se lo digo con mucho respeto. Los estimo, son mis estudiantes, pero todo esto debe manejarse con respeto. Entonces usted, qué sé yo, Do you live in a house or in an apartment? ¿Vives en una casa o en un apartamento? O sea, pero ya vayan dándole esa extensión al inglés. No se limiten a solo, vaya, el teacher dijo que hiciéramos 5. Está bueno, yo ya las hice. Preguntémonos, vos y yo, ya lo hicimos. Ah, pues ya estoy aburrido. Y los hallo en los grupos y viéndose bien bonitos, se ven todos así en la cámara y está fantástico. Pero la idea no es que pasen viéndose y contemplándose a través de las cámaras. La idea es que practiquen, y mucho más si va enfocado en el trabajo. ¿Ah? Pero si no, pues también traten de sacar ese idioma, como les digo, de algo personal. Hey, do you have brothers? ¿Tiene hermanos? Ah, yes, I do. Ah, oh, no, I don't. Ah, cosas así. Decía yo, y les voy a decir algo. Si usted no quiere contestar algo, con mucho cariño a la persona que le pregunta, le puede decir sobre eso. Y se contesta, it's too personal. It's too personal. Si yo no quiero contestar algo así, con mucho respeto, it's too personal. Hey, do you have brothers? It's too personal, okay? So, y pues tratemos de ser prudentes, educados y simple y sencillo. ¿Queda claro, chicos? Claro. Yes. Vamos, entonces voy a pasar lista y luego los ingreso. Otra vez a los grupos. Bien. Adi Beatriz. Otra vez robotizado, sí. ¿Ah? Otra vez como amo. Vale, sí, ahorita me están atacando, pero de modo, vamos a hacer esto. Vale, así se acabó el ataque. Vamos a detener el ataque. Adi Beatriz Reyes Granados. No, ¿verdad? No, teacher, no pudo. Perfecto. Ana Cristina Hernández Serrano. Teacher, ella me comentó que había hablado con usted por un problema de salud que ha tenido. Sí, me dijo, a igual, bye. ¿Qué les voy a decir? Todo, okay. Pero yo paso lista y sé a veces que me comentan, y igual pasó el caso de Adi ahorita, que ya pues Patrick me comentó, y creo que alguien me escribió también, mire, pero les digo que voy mencionándolos por lista. Hablando de lista, quiero ver sesión 7, ¿verdad? Doris Alejandra Bolaños Cerón. Usted es la sorteada del día de hoy. Ok. You win the lotto. You know what is the lotto in English? In English, the lotto is the lottery. I mean, but you win like $200 million a veces. Millones de dólares. Se ganan. Sí, pero aquí se ganan otra loto, sigamos. Brenda Yvette Moreno. Present, teacher. Good. Claudia Claribel Mengíbar de Santa María. Present, teacher. Good. Claudia Rosales. Present. Alejandro Ordóñez. Present. Alejandra Bolaños. Present. Javier Erazo. Present. Graciela Ramírez. She went out. Ingmer Ramos. Isamar Cárcamo. Present. Gödinger. Otra vez. ¿Me oyen bien o se me está cortando? No, se ve perfecto. Jessica Otilia Torres. Present. Good. José Alexander López. Present. Good. Carla Yanet González. Present. Maritza Martínez. Present. Patrick Beatriz. Present. Good. René William Torres. Rosina Elizabeth Reyes Tobar. Present. Good. Susana Carolina Rosales. Present, teacher. Wilfredo René Mendoza Otero. Present. Good. Bien. Entendimos que vamos a hacer entonces, lo lleva a los grupos. Si no sabe cómo hacer una pregunta, por favor, o cómo hacer algo, pase a otra, anótela y ya cuando pase el teacher, dígame, teacher, queríamos hacer esta pregunta y yo con gusto le asisto. Queda claro, pero no es el, o sea, mi punto es que cuando vayan a las breakout rooms, a los grupos cerrados, gasten su tiempo tratando de hablar en inglés, de hacer preguntas correctas, a preguntarle al compañero sobre lo que hace. Usted prepara el café, usted prepara los reportes, usted hace la comida en su trabajo, qué sé yo. Si ya quiere preguntarle en su casa, pregúntele. Por ejemplo, niñas, ya va a decir, ¿usted plancha en su casa? ¿Cómo se preguntaría? Por ejemplo, así se pregunta, mire. Plancha en su casa. Do you iron at home? Cocinar, ¿cómo se dice cocinar? Do iron at home. Iron. Iron Man los engañaron. Cook. Iron Man es cook? El hombre planchado, no es el hombre de hierro, pero esa es otra conversación. ¿Ok? Cook. Cook es cocinar. Okay. No estamos preparados. No están preparados para la conversación. Ah, es Iron Man, el hombre planchado, por eso es de que su traje es bien bonito. Cook es cocinar. Y así, do you cook? ¿Quién es cocina, niña? ¿Do you cook? Ay. Yes, I do. Recuérdense. Ah, pues, perfecto. Pero se dan cuenta que a eso voy, a que vayan llevando más preguntas. No se queden así como, teacher, ya lo hicimos. ¿Y hoy qué hacemos? Eso es lo que... Los hay ahí todos, meditabundos. Dígame, tengo una pregunta. Dígame. Nos surgió la duda con el grupo en cuanto a la pregunta que era our. Our. ¿Sí? Our. Ajá. Ah, ajá, ya sé. Cuando es our, ¿cómo se pronuncia? No, ¿cómo se responde? Porque nos quedó la duda si era yes, our, do it. Oh, no. Ah, ¿En cuál? Ay. Es que no habla de es ella, perdón. En la number 7. En la es cuando dice nosotros. Como nuestro. Our class starts at 3 o'clock. Dice, our class, ajá, starts at 3 o'clock, correcto. Allí la pregunta es do. Do our. Oh. Correcto. Does, o es das. Es das. No, pero... ¿Ah? Es das. Que no es we. No, es das. Porque es ¿cuál es el sujeto? No es our. Nosotros. ¿Cuál es el sujeto de la oración? Ahí tienen que analizar. La clase. La clase. Exacto. Y si es la clase, entonces. Das. Oh. Das our class. Sí, porque dice our class, pero ¿cuál es el sujeto de la oración? Esa es la base. Entonces la respuesta sería, teacher. It's, yes. It does. Does our class start at 3 o'clock? ¿Sí? Yes, it does o no, it doesn't. ¿Empieza nuestra clase a las 3 en punto? ¿Sí? ¿Empieza o no, no empieza? Okay. Ahora sí. ¿Y cómo se dice el blasphemy? Ajá. y como no es una persona, se usa el it, ¿verdad? Es que tiene que entender cuál es el sujeto de la oración. ¿Cuál es el sujeto? Ajá. El sujeto en todo caso es la clase. Ay, como es la clase, es un eso. Ajá, es un eso, no es una persona, ¿verdad? Exacto. Ok. Entonces la respuesta es yes, it does. It does. Ajá, o no, it doesn't. Okay. Vamos a la sala. Guay. Respóndelo ahorita que está el teacher. Ya están las preguntas, eso me encanta. A mí ya estos temas, preguntas así un poco que bajan. Ay, ¿cuál fue la pregunta? Por favor, me la ninguna. No. La respuesta, mejor. No, pero yo quiero oír la pregunta. No sé qué está respondiendo, si sí o no. Quiero oír la pregunta. Era, do you cook at home? Ah, vaya, ajá. Ajá, Marcela. Yeah. And I don't. No, I don't. Simple. No cocina. No, I don't. Hoy pregúntele usted, Marcela, devuelve la pregunta a Christian. Do you cook at home, Christian? Yes, I do. Vaya eso. Do you call your father, Wilfredo? Excuse me. Do you call your father? Exacto. Ajá, vamos, dele. Yes, I do. Isamar, do you live in San Salvador? Sorry? Yes, I do. Isamar. Yes, I do. Okay. Do you like pizza, Claudia? Yes, I do. Do you get coffee, Claudia? Ahí viene alguien más. Hello, Rosina. Good. Hello. Rosina no estaba aquí, ¿verdad, Rosina? No, pero estaba otra. No sé, de repente me salió que tenía que venirme a la sala 1. Es que es como que se salió de la sala, quizás se desconectó en algún momento el internet. Y, por ejemplo, Claudia no ha entrado, Jessica no ha entrado, Marta. Aquí estaba Carla, creo, y no ha entrado, y estaba Ingmer y tampoco. Aquí están, pero no han entrado. Y en el caso, por ejemplo, me han dejado a Maritza allá sola. ¿En cuál? ¿En el 4? En la 4. Ahí no, estaba porque... usted. Sí, ahí estaba yo, pero habían como 4 personas. Pero no han entrado, yo no sé por qué no han entrado. Algunos estaban hablando. Y de repente me salió. Ya entraron, ya entró. Maritza está sola, voy a ir a las 4, voy a ir a ver ahorita. Me quedé sola. ¿Quiénes estaban aquí, Maritza? Estaba Jessica, Rosina y Claudia. Pero fíjate, ya quiero ver, pero es que Claudia no ha podido entrar. Jessica quizás se desconectó. Jessica, la voy a mandar ahorita allá donde quiero ver. La voy a mandar donde está, no sé, donde está Rosina ahorita. La voy a mover donde está Rosina ahorita para que te la voy a mover a la sala 1 quizás. Porque ahí está Erazo, pero no. Vaya, ahí va para allá. Para acá, aquí está Susana, que no haya entrado, no sé, ya, va. Estábamos con Susi, sí, estábamos con Susi. Y estamos, teacher, yo estuve aquí desde el inicio. Sí, es que, Do you talk with your parent, the student? Yes, I do. ¿Cómo es? A ver, otra vez. Do you speak? Do you talk? Do you talk with the parents of your students? Yes, I do. Exacto. No, I don't. No, pero ya no tienen que decir. Pero verdad, solo la respuesta. Por ejemplo, allá ya se pusieron así las cosas calientes en otro grupo y ya empezaron, cocina en casa. Y así como que le da risa a la que le preguntaron y no quería. ¿Cocina bien? También, do you cook very well? Sí, vaya, así. Do you cook very well? I so. Yes, I do. I like Cook. I like to cook. I like to. Y si yo no cocino muy bien, sino que soso, ¿cómo puedo decir ahí? Si no cocina muy bien. Cuando yo digo de algo no muy bien, puedo decir not very well. No very well. Ajá. Not very well. Not very well. All right. I love to cook. I love to cook or I like to cook. Yeah. I love or I like. En realidad los dos aplican. Una es como me encanta y la otra es me gusta. En teoría lo que dice la razón es que me encanta es más que me gusta. Ajá. Sí. Ok. Do you live in the San Salvador? Do you live in San Salvador? In San Salvador, perdón, in San Salvador. Muy bien. Francisco, no es administration and the activities of in my work, I write checks at work, I budget administration, I do the spreadsheet, como planillas, bases de datos. Okay. Okay. I said the memorandum, employees every day. Okay. Okay. Do you working? Sorry. Le quiero preguntar dónde trabaja. Ah, ok. I work, entonces, lo que pasa es que esa pregunta tiene otra connotación. Van a verlo, creo que la otra semana. Es where. Se dice where. Where do you work? Where do you work? Ah, exacto, okay. Pero ya eso es cuando vean las, se conocen como las info questions. Ya tienen que ver 6 palabras where, que se agregan. Where, what, who, why, when. Esas palabras. Porque ahorita... ¿Perdón? La WH. La WH question o info question, como se le conocen, exacto. Ok. Ajá. Pero ahorita así como que, do you make the coffee? Do you send memos? Nos dejó solitas. Yes. ¿Quién las dejó solitas? Usted. Porque solo a nosotros dos. Y lo que pasa es que los demás, fíjense que les voy a decir, aquí hay en la sala 3... Aquí, ¿cuál es esta? ¿La sala 3? No, la 2. Vale, aquí está José Alexander y está Patrick, pero no han entrado. No sé por qué. Y a veces no me escriben. O sea, es decir, aquí tengo ahorita un montón de gente que no ha entrado. Tengo 1, 2, 3, 4, 5 personas que no han entrado a las salas. Por eso es. Es que fíjese que no dejan entrar. Ayer lo que, ¿sabe qué me tocó hacer para entrar ayer? Me tocó desconectarme y volverme a conectar y ahí me daba la opción de irme a la sala. Si no, si usted no se une en el tiempo que usted nos manda, como que uno queda en bucle. De y ya no se puede unir. Fíjese sí, que esa podría ser una cosa. Por ejemplo, en el caso de Ingmer, si ya me escribió, mire, me quedo como parado, me ha escrito. De hecho, lo escribió al grupo. Imagino que en el caso de él es el internet y él sí tiene problemas. Sí. Pero los demás a veces, no sé, pues, soy honesto que quizás a veces, yo sé, se levantan a hacer algo, tal vez o hace, y se están, como le digo, están presentes pero ausentes. Entonces, a partir de eso, a veces, y uno comprende, va, digamos, 1 o 2 minutos, uno se puede levantar. Pero dependiendo también sé que a veces algunos ni han cenado y quizás están con el celular ahí como conectado y están cenando, o sea, es comprensible, pero pasa que después a veces les cuesta un poco más entender los temas o no hacen las prácticas. Y también puede ser a veces, bueno, ya me ha pasado grupos que la gente tiene niños y las tiene que atender, hay un montón de variantes a veces, Brenda y Doris. Pero mejor para ustedes porque ¿qué? Hablan más. Ahorita voy a ver. Hello, teacher. Estaba en una sala y no había entrado, Patrick, pero ahorita la mando para otra, porque yo la mandé para acá pensando que sí, estaba en una sala, De hecho, aquí en la sala 2 estaba, pero no había entrado. Entonces decidí moverla para ver si podía entrar y ahorita que entró parece que está sola. Ahorita la mando para la sala donde la estaban. No, teacher, pero yo estaba participando con mis compañeros, hablando con ellos. Ah, pero es que se han quedado en la sesión principal. Ah, pero ahí decía sala 2. No, pero no estaba en la sala 2. Yo acabo de estar en la sala 2. Pero habíamos... 3, sí. Yes, I do one live and one live in Haven, no sé, Haven, cielo. Heavens. Heavens. Heaven. 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 Okay. Repeat again, but don't understand. Repeat again because I don't understand. Because I don't understand. The first part. Exactly. Yes, I do. I does son. Ah, va, espérense. Ahí tienen que hacer dos cosas. Primero doy la respuesta corta. Yes, ajá. I do. Yes, I do. Ajá. Yes, luego I do. Puedo decir una oración afirmativa. I have three sons, por ejemplo, o no sé. Tu son. One is alive. One is alive. Ajá, uno está todavía vivo. And one is in heaven. Okay. Ajá. Exacto, pues así es. Yeah. A ver. Hoy hay un montón. Todos estaban hoy, hay un montón de gente aquí, así es que hablen. Hoy le toca a... A los demás, porque Doris y yo ya hicimos la tarea. No, pero pueden compartir. Lo que pasa es que ellos dicen que estaban en la sala principal y estaban hablando y todo. Es que estaban con todo participando y yo ni llegaba porque no me parece casi la sala principal. ¿Ah? Okay. Pero ahí estaban con todo hablando y participando. Y, sí. ¿Sabe? Ah, pues yo no puedo poner bien todos. Sí, dele, pues sigan. Que ya los voy a sacar. Vale. 2 minutos y los saco. Ok. Do you like the... ¿Enseña a niños o como adolescentes? ¿El qué? No, a niños. Yes, I do. Children. 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 Sí. Children o toddlers. Children. La pregunta es, ¿cuántos años tienen? No le voy a hacer en inglés, pero no. 9 years old. Ah, ya, 9 years. Tercer grado, más o menos. Tercer grado, ahorita es el grado. Sí, ah, pues sí. Y le enseña todas las materias, así básicas. O una en específico. Especialista en lenguaje y ciencias. Tienen una maestra para cada asignatura, pero a mí me tocaron 2. Así somos los maestros. Cuando uno llega, tiene que dar casi de todo. Por eso cuando preguntaron qué no hace, me quedé pensando qué no hago. Por eso le dije creo que lavar los baños es lo único que no hago. Ahí donde está, pero ya lo ha hecho en otros. Sí. Casi toca a los maestros. Es la vida. Es una buena vida, pero difícil. A veces el chivo por las vacaciones y todo eso. Estoy anhelando Semana Santa. Así dicen que vivimos los docentes, de vacación a vacación. Ahorita estamos para las de Semana Santa. Luego vamos al tiro agosto. Y el último tiro es llegar hasta noviembre. Ay, sí. No, porque descansa el 10 de mayo y en junio y en agosto. En septiembre, en octubre viene la raza, en noviembre viene el difunto. Y descansa sábado y domingo. Pero ahí no hay, incapacidad, eso se les olvida, que no podemos incapacitar. Dejar a los hipotíos ahí es para que sea un desastre. Igual no se descansa, hay que preparar clases a veces. Tal vez uno lo hace en la casa, pero hay que preparar algunas clases, revisar exámenes, cuadernos, libros, tareas. Si no, pregunten a mí qué día les estaba escribiendo yo para que me hicieran las tareas a los que no me las habían hecho. Yo fui una. No dije nombres, yo no dije nombres. Yo reconozco que fui una. Ella solita se delató. Ella solita. Me escribió tarde y lo... Ok, guys. Creo que algunos disfrutaron ya la conversación, ya se empieza a hacer así, ya empiezan a salir intimidades, si plancha, si lava la ropa, si cocina. Ah. Intimate friends, yeah. They are intimate, I mean, intimate stuff. Okay, girl. Parto pantalla, niños. Solo déjenme. Acá está. How to use yes, no questions in simple present. Yes, no questions. Veamos, estamos aquí. Vea, vamos a crear entonces acá la pregunta. Así rápidamente, veamos. Rosina, que ha sido hoy así como la estrella, the star of this class. No. Rosina, vamos Rosina, la primera, ¿cómo sería? Do you work company? Do you work? A ahí company? Le falta, ajá. Do you work a company? Do you work in a company? Yes. Yes. Como me preguntaron, I do. Exacto, muy bien. Yes, I do. Patrick, la segunda. La segunda sería para day. Ay, ay, ay. Day. No sé, se me ha agarrado en curva ahorita. Estoy más para acá, Do they? Exacto. Do they? Do they check your product? Do they check product? La respuesta no, they don't. No, they don't. No, they don't. Maritza, la número 3, Maritza. Do we listen customer? Ok, yes. Solo recuerden, les digo. Listen es un verbo bien curioso. Listen siempre lleva... Listen it. No, listen to. Listen to. Siempre es un verbo que siempre es... Por ejemplo, usted dice, ¿tú escuchas música? Do you listen to music? Ese es un verbo que se pone así, listen to. ¿Ok? Entonces, ¿cómo sería? Perdón, otra vez... Do we listen to customers? Customers? Yes, we do. Yes, we do. Isamar, número 4. No, teacher, sigo viendo. No, no logro organizarla. Ok. Pídale ayuda a alguien, pues decida usted que quiere pedir ayuda. Vale. Do I buy New material. Do I? Buy. Do I buy? New material. New material. New material. New material. Ajá. Respuesta. No, I don't. No, I don't. No, I don't. Muy bien. Hemos yes, no question. Create a question based on the answers. Yeah. Perdón. Page 24, let me see. Yeah, but we are here. Yes, no question and short answers. See, page 24. So more. Yes, she does. No, she doesn't. No, she doesn't. Va, veamos, creemos aquí una pregunta. Cristian Ordóñez, la primera, creemos la pregunta. Tiene la respuesta, aquí hay que crear la pregunta. Does he fix the AC on Friday? Exacto, does he fix the AC on Friday? Yes, he does. Vean, aquí tiene la respuesta corta y luego ya tiene la afirmación para hacer la, la pregunta. Claudia Orantes, número 2. Does she send many emails to customers? Okay, does she send many emails to customers? Respuesta y la tiene, ¿verdad? Yes, she does. Yes, she does. Y la pregunta de la primera, teacher, ¿cómo sería entonces? ¿Quién me está prescribiendo, perdón? ¿Quién me está preguntando? Patrick. Ah, es que no la distinguí aquí. Patrick, vaya, trate de hacerla usted, pues, Patrick. Ya la hizo Christian, pero trate de hacerla usted, vaya. Ay, yo entendí que es does he fix. No sé. Solo does he fix, no fixes. Does he fix. Ah, ok. Does he fix the AC? The AC on Friday. Exacto, vaya, ve. Si eso está como quitarle un caramelo a un niño. No, me demandan. Sí, hoy sí, con la ley crecer juntos, sí, pero el dicho existe. Ni modo, ahí existe. Susana, ayúdenos con la número 3, pues. No me ha ayudado con ninguna, ¿verdad? No. Vale. Does she cleans the first floor only? Un solo error, otra vez. Does she cleans... Error otra vez, Rosina, eso, Rosina. Rosina, dígale cuál es el error. Does he clean? No, does she está bien. Clean. Does she? Does she? No es he, Eric. Clean, quítele clean. La S. Exacto, era la S nada más. Patrick. Ajá, does she clean? Perfecto. The does first. She clean the first floor only? Exacto. Esa S, ¿verdad? Ya ven, esa S. Yes. I forget. I'm sorry. No se preocupen, pero para eso estamos. Brenda, ¿me quiere ayudar con la número 4, Brenda? Yes. Vaya. Does Eric keep track on the sales? Bueno, no sé cómo se pronuncia. Sales. Sales. Ajá. Does Eric keep track on the sales? ¿Lleva Eric el registro de las ventas? Yes, he does. Yes, he does. Perfecto. Entonces ahí estamos, niños. Dejo de compartir. Bye. Los que no leyeron, Doris no leyó, ¿verdad? Vamos a leer entonces el ejercicio. Tengan a la mano el ejercicio de la primera. Ajá. Hágame la pregunta, Doris. Del ejercicio, la pregunta, la 2, Mari gets up at 6 o'clock. Hágame la pregunta. Ok. Does Mari get up at 6 o'clock? Yes, she does. Perfecto. Okay. Ya lo bien. Veamos. Claudia Claribel Mengíbar, hágame la pregunta número 3. Si tiene micrófono, mejor, Claudia. Se me acaba de perder. ¿Dónde está? ¿Dónde estés? Oye, en español. No, Doris, no la, no se ríe, pues. Entre lágrimas. I have a problem, teacher. Vale, le vamos a dar espacio mientras la busca entonces, pues. No puedo, se me va el Inter. Vaya, está bien, no se preocupe entonces, Claudia. Tranquila. Es más, si quiere desconecte la cámara para que mejore la capacidad. Diría así, así. Pero en esa era, that's it. Exacto, ¿cuál sería? Vamos, ya lo voy a decir, usted podría participar, vamos a ver, Carla no había participado. Carla, número 3, ¿la tiene en la mano? Sí, pero estamos de las primeras o de las últimas. De 8? Las primeras. La de It Rain. Ajá, ¿cómo sería la pregunta? Ah, vaya, sería... sería does it rain a lot in the country? Yes, it does. Perfecto, así sería, muy bien. Wilfredo, ¿me puede ayudar con la número 4, Wilfredo? ¿Dónde? No sé qué le pasó a Wilfredo, quizás tiene problemas con el Inter. Ah, ya está ahí. Número 4. Por favor. Número 4. Sam and Kelly live in Australia. Perfecto. ¿Cómo hago la pregunta? Doesn't Sam and Kelly live in Australia? Ah, la pregunta es do. Do. Sí. Do they o do Sam and Kelly? Cualquiera de las dos es válida. Puedo hacer Sam and Kelly live in Australia. Yes, they do. Exacto. Así. Ingmer, no sé si la puede decir o me la escribe Ingmer. Ingmer, ahí está, ese es el problema. Bueno, ese ha sido el tema, niños. Voy a darles un repaso, que creo que Ingmer... No sé cómo está ya, quiero ver, Claudia, si ya puede decirme o se le va el internet todavía, Claudia. ¿Qué número? Ah, tiene razón, Ingmer. La 1 de la segunda parte, Ingmer. Ingmer. The bus leaves in an hour. ¿Cómo quedaría esa? Y la que me preguntaron, que creo que lo saqué a sesión mientras escribe Ingmer, era la número 7 y explicaba que el sujeto de la oración es la clase. Por lo tanto, la oración queda that's our class. Aunque ahí tiene un pronombre posesivo, pero el objeto o el sujeto de la oración, ¿cuál es? Es la clase, por lo tanto, exacto, por lo tanto se vuelve un eso. Al volverle un eso, asumimos que tengo que poner el auxiliar does. Does it. Pude cambiar our class por it. Does it start at 3 o'clock? Yes, it does. O no, it doesn't. Así sería. Bueno, veamos entonces, vamos a let's gonna make a review, compartir, para aquellos que vinieron un poco tarde. Que estábamos, vimos lo que habíamos visto ayer y luego nos pasamos a esta construcción. Question with do and does. Y decíamos acá que el auxiliar do es el que yo uso para los sujetos I, you, we, and they. Y el auxiliar does es para he, she, and it. Así se hacen las preguntas. ¿Cómo lo hago fácil? Dije, si yo ya tengo la oración en afirmativo, para hacer la pregunta solo agrego el do y el question mark si es en afirmativo en cualquiera de estos sujetos. Ah, pero si ya es en estos sujetos, agrego does, quito la S y agrego el question mark. Así se hacen las preguntas. Do you speak English? Yes, I do. Or no, I don't. Do you speak Spanish? Yes, I do. Yes, I do. Do you speak French? No, I don't. No, I don't. Entonces, eso. Yo quiero ver. Listo. Luego decíamos que volvemos a lo mismo. Usamos do o does para hacer preguntas. El do es el que se usa con estos. Dígame, Ingmer. No veo. Se me volvió loco. Dígame, Ingmer. Does the bus leave in an hour? Ah, muy bien, Ingmer. Lo único que a esa, la S está de más. Sí. Corrigiéndola, Ingmer. Quedaría. Does the bus leave in an hour? Quedaría de esta forma. Does the bus leave in an hour? Así que hoy se comió la D, perdón. Pero es does the bus leave in an hour. Así quedaría. Bien, volvemos entonces con do. Dijimos que el do se usa con el I, you, we, and they. Y el does con el he, she, and it. Cuando usamos el does, ya no le vamos a poner ese al verbo, aunque lleve tercera persona. Y las respuestas, yes I do, no I don't, yes she does, no she doesn't. Y de ahí nos pasamos a filosofía en inglés. Preguntas profundas acá dijeron, ¿me ama? ¿Do you love me? ¿Me amas? Luego, ¿confía él en ella? ¿Confía ella en él? Cambiémosle aquí en lugar del she, pongámosle el he. Y aquí en lugar del him, pongámosle el her. ¿Confía él en ella o confía ella en él? ¿Nos conocemos el uno al otro? Entonces, preguntas profundas para la eternidad. Eso sería, niños, el tema de hoy, no sé. Dejo de compartir. Vaya, una o dos personas le voy a dar permiso de la sección. Pregúntale al teacher. Una persona o dos. Usando el do, ¿verdad? Le puede levantar la mano. Y hace una pregunta al teacher. Si es muy personal, ya sabe que le va a decir sorry, it's too personal. Pero si la hace bien, se la contesta. Ajá. Una persona o dos. Nadie quiere. Vaya, pues. No, si quieren preguntarme algo, les doy permiso. Están de penosos todos hoy. Sí, ya vi. Teacher, do Hi. You like teach English? Do you like? Teach? Yeah. Oh, quiero ver. Teach English. Yeah. Yes, I do. I like, I love it. Any other question? Do you have any other question, guys? Una más. Este estaba muy fácil. Do you speak French? French. No, French? I don't. I just learned to say some words like, yes, soy Carlos. Al menos me sé presentar un poquito en casi 4 o 5 idiomas, pero solo presentarme, de ahí no paso. Decir gracias, tal vez buenos días. Sí. Pero ya es bastante. Sí, por lo menos ya me puedo presentar en alemán, en italiano, en francés, creo. Ajá. Sí, por lo menos presentarme. No me llamo. Any children? Yes, I do. I have 2 girls. Oh. Ay, so cute. Oh, my God. Wait. La cama. Ay, so cute. Oh, so cute. Now, come on, guys. Guys, the class It's over. La clase ha acabado. You can close your eyes and go to your bed. Solo Doris no se puede ir a eso hoy. You have to stay. And for the other stuff, you can go to your bed. Have a good night. Have sweet dreams. Okay. See you tomorrow at the same time and by the same channel. Good night. Tomorrow. Night. See you tomorrow. Good night. Good night. See you tomorrow. Bye. Good night. Dori fue la que se quedó, usted fue la que se quedó aquel día, ya me acordé. Ya me acordé. I remember that you, se echó toda la otra sesión en Saber. Pero ¿por qué fue ese día? Se fue a hacer otra cosa, se estaba durmiendo. Okay. No, no tiene audio ahorita, Doris. Me estaba durmiendo. Es que se ve bien cansada, ¿ok? Menos que le toca pesar, le toca que levantarse temprano. Sí. Antes de las 4 o a las 4. Oh my God. Okay. So, I don't know if you have any question. ¿Usted tiene algún conocimiento de inglés? ¿Le gusta o ha estudiado antes? He estudiado antes, pero nunca he finalizado. Cuesta a veces por el trabajo, por muchas ocupaciones. ¿A dónde había estudiado? Últimamente estuve estudiando en Cenibúes. Ah. Ajá, hice ahí estuvo. Niveles. Ah, por eso es que conoce ahí a Claudia. A Marcela. Claudia Marcela se llama, ajá. Ajá, Claudia es compañera Marcela. Del trabajo. Ajá. Sí, pues ahí estuve 10 niveles, pero por los horarios ya no. Ya no pudo. Pero para usted bien, bastante básico esto. Sí, la verdad es que igual recordando también algunas cosas o algunas, digamos, como reglas también. Sí. Bueno, pero cuénteme, no sé, si no tiene nada, algo en que le pueda ayudar en la plataforma. Ya hizo todas sus tareas. Las de la semana pasada, sí. Esta no. Esta no. Ah, vale. Tenga cuidado más que todo con los apóstrofes. Ensayen antes para sacarlos porque a veces no les salen buenas porque no hayan los apóstrofes la gente. Ok. Solo yo tenía una duda con la plataforma. Dígame. Porque me sale así como 2 cuadritos donde me sale un video y me sale como la tarea. Sí, pero el video es la clase. Ajá, ajá, porque en la primera me salió como un video normal, ¿verdad? Pero ya después vi que eran las clases, entonces ya no, yo solo hice la tarea. Sí, sí, ahí ajá. Está, si usted quiere ver los videos, si usted los quiere ver, puede ir ahí. Ok. No sé, ¿qué otra cosa? ¿Alguna otra duda? Yo estaba viendo en los apuntes que dice que el viernes 10 tenemos examen. Sí. ¿Y este examen cómo sería? En la plataforma está también, después de la... De las 2 unidades dice midterm. Ok. Y ahí lo hace. Sería así como escrito prácticamente. No, es igual que los que hacen la plataforma. Ah. Solo que es más largo, es de puntear, pero es más largo. Ok. Vale. Do you have any other question? No. Tiene 7 minutos, entonces dígame cómo le puedo ayudar, qué le parece la clase, o en qué le puedo ayudar para mejorar. No, pues la verdad es que me gusta igual la metodología y, por ejemplo, la forma en que usted nos explica, considero que es buena, ya que es bastante comprensible. Y también con lo de los ejercicios se practica bastante entre compañeros, por ejemplo. Y sí, pues... Ya de ahí prácticamente depende de ir completando los ejercicios, cada quien, ¿verdad? Igual irlos participando. En mi caso yo trato de escribir, pero no los logro completar así escribiendo, pero en lo que voy participando lo voy haciendo. Y ya de ahí el refuerzo que prácticamente sería lo de las tareas. Exacto. Tiene todavía más o menos 6 minutos. Bueno, alguien me dijo ahí, Ana, que, ¿por qué no? Ayer creo que, no sé si en el grupo dijo, o en un, no sé si estaba usted en un grupo, dijo que por qué no nos daba 5 minutos antes para terminar. Digo, yo no puedo. Y la verdad es que, así como con ustedes, empiezo antes, termino justo a la hora, pero también me quedo con el que me tengo que quedar de refuerzo y son 10 minutes, ¿ok? 10 minutos que... Y usted me puede preguntar, mire, tengo duda con esto, ayúdeme con las tareas, mire, o sea, whatever. Sí. Y ahí lo que yo estaba viendo que voy con las tareas es que en dado caso alguna me sale mal, lo puedo repetir, ¿verdad? Sí, tiene chance unas 3 veces. Ajá. En este caso, digamos que la nota quedaría la última, por así decirlo. Sí, 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 va dando un buen porcentaje. Bueno, yo a todos les digo cuidado, tengan cuidado con las comas a veces, tengan cuidado con los puntos, con los apóstrofes y con las letras mayúsculas. Y que a veces si no escribe bien eso, por eso le puede dar mala. Aunque usted diga, mire, ya escribí bien la respuesta, pero de hecho ayer alguien me escribió y me dice, mire, ya lo hice una vez, lo hice otra vez, ya le vi yo bien el ejercicio, mire, le dije, el problema es que aquí no ha puesto apóstrofes, usó acentos como apóstrofes. Los puede usar conmigo, pero ya la plataforma pide apóstrofes. Ajá, ya es algo más específico lo que exacto pide. Ajá. Sí, yo la verdad es que mañana quizás haga, o ahora en la noche, no sé. Yo porque generalmente yo siempre les voy recordando, ya como les digo a todos, el viernes yo paso, perdónenme la expresión, paso la navaja y el sábado a los que tuve que escribirle a las 6 les escribí, mire por favor terminen las tareas, no teacher lo siento, o sea, pero es mi labor, pues es por lo que me dice, mire, nosotros nos sirve el reporte sábado en la mañana a las 8 y a las 6 estoy revisando yo, a las 6:30 las estoy escribiendo algunos. Ok. Es que... Sí, o sea que prácticamente podemos hacerlas o las hacemos en el día que nos corresponde o el las viernes. Rezaga el viernes máximo. Aunque a veces he hecho una ojeada el viernes, ¿verdad? Pero ya máximo viernes a las 11 o sábado a las 6 de la mañana ya estoy revisándolas. Ok. Y aquí en este caso, digamos que usted sería nuestro teacher, todo el nivel o como... Generalmente a nosotros nos asignan módulos, es decir, posiblemente me puedan asignar el siguiente módulo, el módulo 2. A veces me han asignado hasta módulo 3, pero luego pues a veces me vuelven a dar módulo 1 de acuerdo a la necesidad, porque como ustedes a veces, digamos... La inscripción dura algún tiempo, digámoslo así, a veces tarda unos 10, 15 días, dependiendo a veces de cómo lleguen los papeles, cómo se arma el grupo, cómo revisan sus notas, todo su récord. Ok. Y a veces si abren un grupo y está la necesidad, me asignan a ese grupo. A veces me han hecho esperar y me dicen, vale, mire, va a continuar con el siguiente grupo y sigo, pero no depende ni de mí, por así decirlo. Tal vez también a veces... sus evaluaciones, en algún momento a ustedes les van a mandar al correo una evaluación sobre mí y usted pues con gusto la hace y como le digo, a veces ya me han dejado con un grupo el siguiente nivel, pero a veces no me dice, mire, bueno, el año pasado terminé un grupo y al siguiente día inicié otro, obviamente no podía ser el teacher del otro grupo, ¿verdad? Entonces así nos toca, esa es la verdad. Puede ser que sí, puede ser que no, pero todos los maestros son bastante buenos, cada quien con su peculiaridad. Creo que todos, yo quizás así soy algo, no sé, tengo ese gramo de mis chascarrillos. Cada quien sabrá cómo lleva sus clases, pero creo que todos hacemos un esfuerzo por brindarles lo mejor y porque aprovechen el curso. Yo digo 2 cosas. Primero, porque aprendan y segundo, pues porque se mantengan en el sentido de la hora, porque yo sé que la hora es pesada. Sé que la hora, si uno no se anima, todos estuviéramos así quizás. Pero hay que tratar de animarnos. Sí, la verdad que sí, que ya esa hora ya es como prácticamente todo rezagado del día. Y a veces algunos perdónenme, malcenados y todo eso. Entonces yo comprendo, ¿no? Entonces igual va, quieras o no, le voy a la gente, también paso yo, porque ya he dicho que no es para saberlo, pero tengo trabajo en el día, pues tengo dos y hay que cumplir también. Pero imagine que yo estuviera así y ustedes así, todos nos dormimos aquí. Y no se trata de eso, ¿no? Se trata de que al menos aprendan y que se mantengan las 2 horas despiertos y practicando y aprendiendo. Sí, así es. Okay. Hoy sí se le venció el tiempo, ya la veo así como cerrando los ojos, viendo el reloj así, sí, hoy sí. No, no está bien, Doris. No se preocupe entonces. Es un placer para mí servirle y pues la espero mañana si ya pude resolver sus dudas, qué bueno. Y ya está, ya es lo último, puede ir ya a dormir. Así como, bueno. Sí, ok. Ah, pues muchas gracias. Bueno, nos vemos. Have a good night. Bye.